Muy bien. Facu, seguimos en Rebelde Sin Cauce. 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana este primero de febrero de 2023 y tenemos invitadas en el estudio. Tenemos a siempre nuestra compañera que siempre nos recibe, Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas. Pero yo prefiero que ella sea quien nos presente a nuestras dos invitadas, que no son de acá, de La Pampa. Entonces, por eso me parece que está bueno que nos diga quiénes son. Bueno, nada más ni nada menos que Madres del Dolor, Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano, Jimena Arduris, mamá de Ángeles Rawson. Bueno, yo con Vivian casi, te diría que ya casi 20 años que las conozco, cuando bueno, comencé con el tema de pedir justicia por mi hijo en Buenos Aires. Una de las primeras personas con las que me encontré, no sé si no recuerdo mal, creo que en la iglesia cuando se estaba haciendo, ¿te acordás? Un Vicente López, un aniversario de no sé si era de tu hijo o de Paolo. Pensé que de Paolo Mellano. Y ahí me encontré con todas ellas y bueno, para mí un honor enorme porque bueno, es la primera vez que vienen a La Pampa y bueno, y es como que le estamos haciendo un recorrido intenso y además de estar eternamente agradecidas que vengan acá a acompañar a la familia Dupuy. Y bueno, es nada, palabras de agradecimiento y las dejamos y para que las expriman. Buen día, Vivian. Buen Hola. Día, Jimena. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Madres del Dolor? Bueno, cuando yo perdí a mi hijo, a Kevin Sedano, fue en el año 2002. Kevin fue atropellado, abandonado, sobre la Avenida del Libertador, prácticamente frente a la Quinta Presidencial, a pocas cuadras. Cuando salí a buscar justicia, todos me decían, fue un accidente, tenés que aceptar y tenés que seguir adelante con tu vida. Y yo decía, por supuesto que uno tiene que seguir adelante con su vida, pero primero no fue un accidente, porque alguien que circula al doble de la velocidad permitida, que no respeta un semáforo, que hace abandono de persona, no es un accidente. Y después quería hacer todo lo posible para que no volviera a pasar, porque después me enteré que en el mismo lugar ya habían fallecido chicos anteriormente. Al año siguiente, a una cuadra, falleció Paolo Mellano, al otro año otro, y así sucesivamente, en la misma avenida, ¿no? Entonces empecé a buscar a otras madres que también estaban pidiendo justicia por sus hijos, y comencé a conocer a Isabel Yaconis, que su hija Lucila fue muerta en un intento de violación. De esto, este año van a ser 20 años y todavía no sabe quién mató a su hija. Ella está en todo lo que tiene que ver con el banco de datos genéticos de ADN, porque ella tiene el ADN del asesino de su hija, pero no tiene el nombre, a quién le pertenece ese ADN. Y seguimos conociéndonos con otras madres, con otros familiares de víctimas, y era mi marido en ese entonces que me decía, porque yo estaba con esas madres y nadie reconocía que los hechos viales eran tan graves como todos los demás hechos, y mi marido me decía, tenés que hacer el cartel más grande, tenés que seguir adelante. Y bueno, con él fue que decidimos armar la Asociación Madres del Dolor y hice una primera reunión invitando a dos o tres madres. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar 20 años después todavía acompañando lamentablemente a tantos familiares de víctimas y estando en tantos lugares de la Argentina y del exterior también. ¿Y cuál es el objetivo de la asociación en sí? El objetivo de la asociación primero y principal es el acompañamiento a familiares de víctimas, ¿no? El estar junto a las víctimas y a sus familias cuando nos necesitan, pero también nos dedicamos a modificar leyes, presentar proyectos de ley en el Congreso de la Nación, dar charlas en escuelas, en hospitales, y todo lo que sea relacionado a las víctimas, ¿no? Ya seguramente Jimena les contará que con ella hicimos una guía para víctimas que también está acá en La Pampa y lo tiene Silvia. Y bueno, y cuando nos llaman desde Estrellas Amarillas para que acompañemos a pintar una estrella estamos, o cuando nos llaman desde femicidios o desde diferentes hechos de violencia,
intentamos estar, ¿no? Intentamos estar donde nos llamen. Uh-huh. Se han encontrado con que a muchas personas que les ha pasado esto, que son familiares de víctimas, no saben qué hacer, no saben uh-huh. a quién acudir. Uh-huh. Hay como un vacío ahí de acompañamiento, se podría decir. Hay un vacío total. Hoy en día podríamos decir que gracias a la ley de víctimas hay un número de teléfono donde las víctimas pueden llamar en todo el país, que es el 149. Si es un hecho vial, es el 149 opción 2. Y en ese número hay un abogado, hay un psicólogo que te puede atender en esos primeros momentos. Cuando te pasa esto, o sea, imagínense que tu hijo sale a la escuela o tu hijo sale a caminar o tu hijo sale con amigos y de pronto recibís un llamado que te dice Vivian, vení, Jimena, vení, que no está bien Kevin, que te necesita. Y cuando llegás, de golpe encontrás que está en coma o que está fallecido. Entonces, a partir de ese momento decís, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo voy mañana a trabajar? ¿Cómo hago para pagar el impuesto de la luz pasado mañana? ¿Y cómo se hace? La verdad que no es fácil, no es fácil. Muchos han perdido su vida del gran dolor, incluyendo mi marido, el hombre que crió a Kevin, que me decía, no voy a soportar ver al asesino de nuestro hijo en el juicio, y así fue. Una semana antes falleció de un infarto. Y nosotras intentamos seguir viviendo. Yo encontré el camino acompañando a otros familiares. Otros lo encuentran armando un comedor para los más necesitados, haciendo diferentes tipos de campaña. Lo que sí te puedo decir es que la persona que eras hasta ese momento murió con tu hijo. Tenés que rearmarte y lo tenés que hacer primero mentalmente diciendo lo voy a hacer y obligando a tu cuerpo a hacerlo, ¿no? ¿Y cuántos años tenía Kevin y cómo está la situación hoy de judicial? Kevin tenía 14 años cuando ocurrió este hecho. Llegamos a juicio 5 años después. O sea, los amigos de Kevin que tenían 15 años, cuando tuvieron que declarar tenían 20 y ya prácticamente no recordaban los detalles. Que por un lado yo decía, qué bueno, ¿no? Que no recuerden cómo murió su amigo. Él iba con amigos. Iba con dos amigos cuando estaban cruzando la avenida. Pero a la vez siempre todo le juega en contra a la víctima y a la familia de las víctimas. Por suerte tuve ahí testigos que se involucraron, que se quedaron al lado del cuerpo de Kevin, que fueron a declarar. Lo encontraron culpable a Eduardo Alexis Sukiasian. Mientras Kevin estaba agonizando, Eduardo Sukiasian estaba esquiando en Estados Unidos. O sea que no le importó absolutamente nada lo que le pasaba a Kevin. Y después, como el sistema judicial nuestro es bastante perverso, tienen muchas oportunidades para apelar y para apelar. Y cuando se cumplieron 10 años de la causa de Kevin, ahí dije yo, hasta acá llegué. La verdad que siempre todo dio a favor para Kevin. Quedó en la nada, digamos. Se lo encontró culpable, se lo sentenció a 3 años de prisión efectiva, cumplió con 2 meses y después de 2 meses él dijo, yo estando preso, Sukiasian dijo, estando preso no puedo seguir estudiando en la misma universidad donde estaba estudiando y pidió prisión domiciliaria. Nosotros dijimos, Kevin tampoco puede seguir estudiando donde estaba estudiando, que cumpla con la pena y después que estudie donde quiera. Pero de los 3 jueces, 2 de ellas, Tisato y Coelho, le dieron prisión domiciliaria. O sea que cumplió solamente con 2 meses de prisión. Y aunque siempre, bueno, la fiscalía apeló y en todas las instancias dio que tenía que seguir cumpliendo con el tiempo que le faltaba, cuando llegaron los 10 años y a mí me dijeron, Vivian, mira, ¿qué haces con esta causa? ¿Se sigue adelante? Dije, no, bueno, basta. Basta con estas instancias. Llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. Volvió a San Isidro y el juez de San Isidro dijo no, porque él consideraba que los 6 meses que cumplió en su domicilio, más 2 que cumplió preso, 6 más 2 son 8, es el mínimo de tiempo a cumplir con 3 años de prisión. Si a mí no me gustaba, si a nuestra familia no le gustaba, teníamos que apelar. Y decidimos no hacerlo y ahí le dije a Kevin, prometo ser la voz de quienes no lo tienen y de acompañar a todo el que me pida, pero hasta acá llegué con esta causa. Y en este caso acompañaste a Jimena, mamá de Ángeles Rawson, hecho que hemos conocido.
todos y todas, porque ha sido muy mediático. En tu caso, ¿cómo se lleva todo este caso de femicidio, que habrá sido uno de los primeros que lo hemos conocido después de unos años, así como femicidio también? Bueno, buenos días, buenas tardes, estoy medio perdida. Sí, realmente, bueno, quería primero destacar que todo esto que contó Vivian, yo llegué a brazos de las Madres del Dolor, con recién fallecida, yo le decía la Mumi, pero Ángeles. Y bueno, y Silvia Irigaray, que es otra de las fundadoras de Madre del Dolor, fue quien me dio su primera, puso palabras a todo ese remolino de sentimientos que yo sentía, y de emociones y de pensamientos que yo creí que estaba loca, ¿no? Y ella me habló de la muerte de su hijo con una vigencia, y ellas habían pasado más de 10 años, ¿no? Con una vigencia que yo dije, entonces no estoy tan loca. Y pude sentir esa contención, porque a ella le había pasado lo mismo y porque nos estábamos uniendo desde un lugar que si no te pasó, es muy difícil poder vivirlo. No quiere decir con esto que no haya empatía y todo eso, pero cuando a vos te toca la pérdida de un hijo, acá somos tres que lo podemos decir, solamente el que ha perdido un hijo te puede entender, es esto, ¿no? El duelo vigente, el no olvidarte de su voz, el tema de las fechas, de muchísimas cosas, del proyecto trunco, de qué hacer con ese dolor, de la búsqueda de justicia por un lado, pero una vez que termina la búsqueda de justicia, que en nuestro caso se hizo justicia y su asesino está preso con prisión perpetua. Y aclaro, porque vos me lo preguntaste también, en el medio del juicio de Ángeles se estuvo la marcha para que no te pase. Y a partir de la marcha para que no te pase pudimos ponerle la carátula de femicidio, porque hasta ese momento se había elevado la causa desde la fiscalía como homicidio agravado criminis causa, no como femicidio. O sea que realmente fue impresionante lo que logró la marcha, ni una menos. Pero volviendo al tema de Vivian, todo lo que ella dijo, a mí, además de aferrarme a ellas como contenedoras y como todo, como aporte, como ayuda, como exigencia también, porque uno con esto dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y porque la depre está, y el duelo está, y la tristeza, y la está todos los días, ¿eh? Todos los días. Yo siempre digo que tengo al lado de mi cama una especie de pantano que tiene un socalito muy pequeñito por donde yo elijo pasar. Si no, sí. Ese pantano tiene una fuerza centrífuga que me chupa para adentro, que es la depre, ¿no? Y la tristeza. Y bueno, y ella dijo muy bien que la resignificación, a través de, en este caso de ella, de ellas que formaron Madres del Dolor, que nos han dado muchísimo, muchísimo espacio, ¿no? A las víctimas. Víctimas porque también el círculo íntimo de las personas fallecidas se considera víctimas en la ley de víctimas. Eso también cambió con la ley de víctimas. Y realmente es sumamente importante, lo que ellas han hecho y han allanado en términos de todo este camino tan triste y tan doloroso que tiene que ver con lo judicial y además de la muerte de tu hijo, ¿no? La parte judicial, la parte de las investigaciones, el juicio en sí, me acompañaron en el juicio. Y bueno, realmente a mí me pareció hermoso, hermoso lo que ellas estaban haciendo y quería hacer lo mismo. Porque una de las cosas que como Vivian dijo, que nos pasa a las mamás que perdemos un hijo, es que nos desesperamos porque no le pase a nadie más de sentir este dolor. Entonces, en general, tratamos de buscar de qué forma prevenir eso, ¿no? Porque, y son madres también, sí. Justamente en esta asociación. Madres del Dolor, como Madres de Plaza de Mayo. Digo, siempre están ahí las mujeres luchando. ¿Se ven como una cuestión así comparado con otras
asociaciones. Nuestros maridos están. O sea, si hoy podemos estar acá es porque nuestros maridos quedaron en casa haciéndose cargo de las casas, ¿no? Y por lo menos en mi caso siempre era el que me decía, fíjate lo que decís en tal nota, fíjate como que, quizás, no sé en tu caso, pero no se animan mucho a hablar ellos, quizás ahí tenemos el empuje nosotras, pero están, nos apoyan, nos acompañan. En la asociación también está Matías Bañato, que perdió a toda su familia. También, junto con Jimena, estamos en el Observatorio de Víctimas y ahí está Guillermo Barnia, que perdió a su hija Soledad en un hecho también en un intento de violación. Y también Alberto va a venir Lebos, mañana. También va a venir mañana, sí. Así que los hombres están, nos acompañan, pero a veces nosotras las mujeres es como que tenemos esa semillita especial que, aunque nos cierran una puerta, golpeamos y abrimos 10 más, ¿no? Sí. Vivian o Jimena, cualquiera, todo lo que hacen ustedes, digamos, también tiene que ver con un trajinar frente a organismos como la justicia, ponele, como los poderes legislativos, los poderes ejecutivos también. ¿Cuál es la respuesta que usualmente reciben? Digamos, ¿hay receptividad para casos como los de ustedes? ¿Les cuesta mucho? ¿Es frustrante también llevarlo adelante? Bueno, en líneas generales asusta mucho porque, por lo menos en el momento que pasó lo de Ángeles, por el tema mediático y por el tema judicial también, una sospecha sobre nosotros, sobre mi marido, y eso, bueno, también disparó la cruda mediatización que tuvimos que pasar. Pero independientemente de mi caso, que es un caso muy puntual y fue muy mediático, y la justicia a veces es muy lenta, a veces no llega como tendría que llegar. Es más, diría que del 90% de los casos de muertes por delito o de abusos o de lo que fuere, no llegan a tener un juicio. Y después las personas que sí llegan a tener juicio, estas familiares, y no siempre se logra la justicia esperada, ¿no? En nuestro caso sí, se logró que Mayeri estuviera preso 35 años. Pero realmente el maltrato que tuvimos de parte de los actores, en la primera instancia, de los actores judiciales y policiales, fue tremendo. Y creo que tuvo justicia también y toda la movilización, porque yo llamé a los medios, porque la nena estaba desaparecida. Porque hay algo que no conté nunca, pero me lo hizo ver mi hijo mayor, que yo cuando estábamos haciendo la búsqueda con el papá y nos dimos cuenta que la nena no había ido ni al colegio, porque en ese momento no había WhatsApp. O sea, el WhatsApp era para los privilegiados que tenían un Blackberry. Y yo sabía que los lunes hasta las 9 de la noche no la iba a ver, o sea que hasta cuando yo llego y veo que ella no regresa y hago todo el camino para atrás, me doy cuenta que estaba hacía 12 horas desaparecida. Inmediatamente el papá, Franklin, fue a hacer la denuncia a la comisaría. Y estuvimos toda la noche buscándola y no apareció ningún policía. Recién cuando mi hermano me dijo, vamos a llamar a los medios, y vinieron los medios, ahí apareció la policía. Entonces, lamentablemente, muchas veces se necesita de los medios, que está bien que estén y que informen, pero que no sea el paso para conseguir justicia o el paso para que te puedas acceder. ¿Y cómo se confía después? ¿O se llega a confiar de vuelta en la justicia o en la policía para que se investiguen estos casos? Yo tuve una muy buena experiencia con el tribunal que me tocó, pero no es el, no soy, lamentablemente soy una de las excepciones. Pero creo que se vuelve a confiar porque uno se pone a luchar para estas cosas. La ley de víctimas es una vino de ahí, vino del maltrato a la víctima. O sea, una de las cosas más importantes que dice la ley de víctimas es que la víctima tiene que ser tratada con dignidad y respeto, algo que es
básico para cualquier ser humano, y sin embargo lo tuvimos que poner en una ley. Claro. Y que no siempre se respeta. Y la lucha que tiene Vivian hace 20 años, que tiene Silvia, y la que tengo yo, que van a ser 10 años, es esta, ¿no? La unión nuestra para mejorar y para reclamar y para luchar con los poderes o con los representantes de los poderes para que no vuelvan a pasar ni un siniestro vial, ni un femicidio, ni un delito por inseguridad, no más muertes o no más, abusos sexuales o lo que sea, ¿no? Además, perdón, sí. Siempre dentro de cada poder hay personas que demuestran ser muy buenas personas. Sí. Entonces uno dice, si está este juez, por ejemplo en el caso de Kevin, uno de los tres jueces que siempre votó que Suquiacián tenía que ir preso, que se llama Federico Eque, hace 20 años, 20 no, porque el juicio fue 5 años después, 15 años, que me manda un mensaje todas las Navidades diciéndome, señora, que tenga una buena Navidad en paz. Eso, ese simple mensaje, sí. Yo se lo agradezco. Me dice, no, por favor, ¿cómo? Pero siempre se lo agradezco. Entonces, siempre hay personas... O el senador Maqueira es o diputado. Diputado Maqueiro, que diputado fue Maqueiro. Quien nos consiguió los pasajes, que nos cedió los pasajes como para poder venir, porque queríamos venir, pero no sabíamos cómo. Uh-huh. Y la verdad es que las dos trabajamos, las dos no es que podemos pagarnos pasajes de acá para allá. Y bueno, pedimos y fue él quien nos dio estos pasajes, entonces le agradecemos. Siempre hay personas que demuestran, y por eso estamos y por eso... Uh-huh. Sabemos que puede llegar a haber un cambio general, ¿no? Es que es muy importante cómo ha cambiado todo. O sea, nosotros, imagínate, llevamos 20 años luchando por el tema de alcohol cero y modificación del Código Penal. No es que lo hicimos hace dos días que se nos ocurrió. 20 años. O sea, y fue una lucha que tuvimos que hacer y que se hicieron familiares de víctimas de todos lados. O sea, todos coincidieron de esta manera, pero bueno, por ejemplo, por ahí, al haber logrado en provincias, en el interior, y que se vean los resultados, cómo el alcohol cero hizo disminuir las muertes y esto y lo otro. Pero todo esto, todos unidos. O sea, pero ¿cómo se hace para mantener una lucha 20 años? No sé cómo estamos todavía. Y porque te da el poder, el hecho de que, el proyecto de tu hijo o de tu hija se haya truncado de esa manera. Yo creo que es eso. Es esa energía, es que uno sigue siendo madre a pesar de que tiene a su hijo o a su hija muerto. Entonces, lo hacemos también mucho en nombre de ellos. A nosotros, el legado. Lo que nos pasó, yo por ejemplo, que estuve tan obsesionada este año con el tema del alcohol cero, ¿te acordás que nos pasó cuando en el 2016 nosotros llegamos a una instancia más o menos con Parrilli, el cambio de la senadora Parrilli, sí. Un poco del cambio del Código Penal, que se frustró todo. En ese momento, mirá qué casualidad, Mario Garrido nos acompañó al Senado para hablar de la necesidad de la modificación del Código Penal, que es el actual abogado del caso Dupuy, que lo vamos a ver. Él me acompañó ahí. Yo en el momento que estoy exponiendo, yo agarro y le digo a los senadores que en memoria de mi hijo y todo lo demás, esperaba que ellos hagan que todo esto cambiara y que hasta que yo no sintiera que todo esto cambiara, yo no iba a volver a visitar la tumba de mi hijo. 2016. ¿Y no volviste? No volví, ¿entendés? Por eso yo creo que el año pasado yo no dormí, porque nunca estuvimos tan cerca del alcohol cero. Y era, bueno, ellas nos reciben en Buenos Aires cada vez que vamos, pero el año pasado viajamos, no sé, 15, 20, 30, sí. 30 veces en el año, fue una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, vos vas, llegás, están ellas, vienen madres de Salta, de Ushuaia. Que no necesariamente son por el mismo tipo de delito. No. O sea, acá lo importante es la unión, claro. La unión de las personas que hemos perdido a un ser querido en un hecho delictivo. O muchas veces decís, bueno, basta. Yo, suponete, me fui 3 días de vacaciones con mi familia a la costa y dije, bueno, tengo que tratar de desenchufarme. Y te llaman y te dicen, venite a Dolores, porque, no, bueno, pero estoy con mi familia. Venite, que está la hermana Marta Peloni. Ella. Sí. Bueno. Hay
las pueden contactar, digamos, ¿cómo es el funcionamiento? Sí, la contactan todo el tiempo. Las sí. contactan ustedes. Tenemos ustedes un número van, gratuito en la Asociación Civil Madres del Dolor, que si me permiten lo doy. Sí. Es el 0800-22-AYUDA. 0800-22-AYUDA. Y para los que no tienen letras en los números es 0800-22-29832. Es un número gratuito y si no, también tenemos la página, estamos en Twitter, estamos como Vivian Perrone, Jimena Duris, estamos en Facebook, estamos en todas las redes, ¿no? Bueno, y ahora están en Santa Rosa por... Estamos en Santa Rosa por el caso de Lucio Dupuy. Estuve hablando con los abuelos yo de Lucio y bueno, quisimos venir a acompañarlos, a darles un abrazo. Y tuvimos una charla con el abogado también, con Aguerrido. El doctor Aguerrido, para bueno, que nos contara un poquito si podíamos hacer algunos familiares de víctimas o cómo se podía hacer para elevar un juicio político a la jueza de familia que dejó a Lucio en manos de su mamá. Pérez Ballester, ¿no? La doctora, jueza, Pérez, la doctora Ballester. Pérez Ballester. Uh-huh. Y así que sí, estamos en realidad por todo, ¿no? Estamos por, pero también elegimos venir un día antes porque es importantísimo para nosotros, que también nos enriquece mucho conocer las realidades. Uh-huh. De todo tipo, ¿no? Las realidades de cada familiar de víctima, la realidad de la provincia, la realidad de recién tuvimos un recorrido por el hospital Lucio Mola. Y realmente que nos quedamos impactadas de la calidad de atención, de la calidad de instrumental, de todo, de lo de edilicio y de su directora, de cómo ayudan y cómo trabajan. Y para nosotros eso también nos nutre mucho porque sacamos ideas también para después implementarlas en algo más masivo o para poder implementar alguna ley, una guía para víctimas o lo que sea. Y bueno, eso. ellas fueron al Centro de Rehabilitación Neurocognitivo, ah, nosotros nos interesamos mucho, Marieta, claro. Que lo conociera, porque bueno, fue algo que también se creó a través de las leyes. Nosotros, ustedes se recuerdan que lo creamos a través de una ley, porque teníamos cantidad de siniestrados viales, más que nada de motos, en esa época, que por suerte disminuimos, que se tenían que ir a atender a Buenos Aires, y bueno, se logró este lugar, y que además, ahora, si bien disminuimos los siniestros viales, nos sirvió para los pacientes del COVID y todo, bueno, es mostrar un poco eso. Ellas hoy van a ir a ver el banco genético, nos va a atender la doctora Bobillo, el banco genético, uno de los mejores, está el de Mendoza y está este, que lo van a conocer ellas hoy. Mañana van a conocer las fiscalías temáticas, donde creamos las AIC, que tenemos los drones, sistemas 3D para representar los siniestros, toda esa tecnología de punta que se adquirió y que también se hicieron por leyes y se hicieron cambios. O sea, nosotros no es que solamente nos quedamos con el dolor, como se está hablando, estamos trabajando en leyes, en políticas públicas para que esto no se redite. Y como estaba contando ella, para nosotros es importantísimo que Madres del Dolor pueda hacer esto del juicio político. Nosotros somos de tránsito, no nos podemos por ahí meter en un tema de abuso. Importantísimo que ellas estén acá. Y recuerdo cuando, ¿te acordás cuando liberaron al juez Violini? Uh-huh. Madres del Dolor intentó iniciar un juicio político del juez Violini. Nosotras también quisimos, porque justo ellas nos pasan los listados y nos habíamos enterado que tres violadores, tres violadores pampeanos que estaban en Sierra Chica, vinieron para acá, estaban a una cuadra de las personas, de los niños que habían violado, y a la familia no se le había avisado. O sea, se había violado todo. ¿Y qué nos pasó con Vivian y a nosotros acá? No pudimos iniciar el juicio político porque nuestras provincias no habían adherido en ese momento a la ley de víctimas. Mm. Ellas lograron que la provincia de Buenos Aires adhiera. Aún La Pampa no. Hay dos provincias nada más en el país que adhieron a la ley. ¿Todavía no está adherida acá La Pampa? No, ni en ningún lugar de la Patagonia. ¿Cuál es una ley de orden público? Sí, pero, sí, pero bueno, pero es importante decirlo, o sea, sí, no es sí. que toca todos los
todas las provincias y todo el territorio de la nación. O sea, no es que se puede. Los jueces tienen que cumplir con esa ley. Sí, pueden modificarlo adhiriendo, adaptándolo un poco más acá a La Pampa, pero no pueden decir. Pero no pueden decir. No le avisamos a las víctimas porque no adherimos. No. Ya tienen que cumplir con la ley de víctimas, hablando con las víctimas, informando a las víctimas. Muchas veces nos llaman y nos dicen, no sé ni dónde está la causa, no sé qué hacer, no sé. Bueno, llama vos a la fiscalía y decile que estás al tanto de una ley de víctimas y que desde Madres del Dolor te dijeron que la fiscalía te tiene que avisar a vos, ¿no? Bien, con respeto y todo, pero una vez que en la fiscalía saben que las víctimas están informadas, hacen un cambio terrible. No debería ser así, la verdad es que, pero es nuestra realidad. Te dejan acceder a los... Ahora vos como víctima podés ir sin tener que estar con un abogado y podés acceder al expediente. Antes no te lo dejaban, no te dejaban nada. A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan lo que nos pasaba? Ella también conoció a Julia Ferreira, la mamá de Andrea López. Lo que a nosotros nos pasó. Estuvimos casi 10 años hasta que conseguimos el expediente. O sea, todas esas cosas ya son aberraciones y vergüenzas que tras todo lo que vivís te suceden gracias a esta ley de víctimas, pero si no se adhiere formalmente o las provincias no adhieren, por ahí no te permiten estas posibilidades de juicios políticos a los jueces que actúan mal. Ustedes dense cuenta que es muy difícil, ¿no? Hemos logrado muy pocos juicios políticos a los jueces, son casi intocables. Yo creo que eso no se debe a la ley de víctimas, sino que es una corporación, claro, que son amigos juzgando a otros amigos, ¿no? Pero no importa, el tema es ponerlo sobre la mesa, que sepan que los familiares de víctimas vamos a estar acá y vamos a estar viendo, porque me parece que en el caso de Lucio fue una desidia total, desidia, que fue firmar como si estuviera entregando un objeto, ¿no? Y después no hubo ningún tipo de seguimiento. También queremos hacerle juicio político al asistente social, porque tenía que haber un asistente social viendo. Yo soy familia de abrigo hace, no sé, no quiero decir mi edad, pero hace fácil 50 años que soy familia de abrigo. 40 que soy familia de abrigo. Y antes de darme un chiquito, hacen un estudio socioambiental, siempre me van pidiendo antecedentes penales, si hay alguien viviendo en mi casa, cuando mi hijo se hizo mayor de edad, también pedían para él. Y debe ser así, claro. Es lo que corresponde. Y no solamente llamar por teléfono, ¿cómo está el nene está bien? No, ir y ver y hacerle al nene. Presentarte en el lugar, claro. Y que el nene haga, o la nena, o quien sea, algún estudio, algún dibujo, estudio psicológico, porque ellos también hablan y tienen derecho a mostrar cuáles son sus sentimientos. Así que este caso fue... de Lucio no pasó. O sea, no se le preguntó al nene si quería irse con la mamá. No se le avisó al papá. Se tomó una decisión, se llegó a un acuerdo y no lo convocaron el padre, que era parte y decisor también. O sea, hay muchísimos errores tremendos, evitables y que se llevaron una vida de la peor manera. Entonces creo que eso nos tiene que dar el impulso como país, como sociedad, para que esto no vuelva a repetirse. Y lamentablemente desde que falleció Lucio hay muchísimos casos de maltrato infantil, inclusive con muerte. Y que se están dando a conocer, porque siempre parece ser que tiene que existir una muerte para que los casos se visibilicen. Y eso no debería ser así. Hay que trabajar en lo preventivo. Hay que involucrarse. Claro. Si somos vecinos, si escuchamos algunos ruidos constantes, es preferible equivocarnos y hacer una denuncia de más y no que alguien esté sufriendo. Y yo siempre hablo de los niños y de los ancianos. ¿No? Son los dos grupos más vulnerables que tenemos. Entonces, involucrarnos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado a nuestro estudio de Radio Nacional. Mañana también estaremos cubriendo todo lo que suceda en la Ciudad Judicial, así que obviamente que nos encontraremos allá y seguiremos de cerca también lo que mencionaban, el juicio político que quieren iniciarle a la jueza de General Pico. Así que muchísimas gracias, Jimena, Vivian de Madres del Dolor y Silvia González de Estrellas Amarillas. Muchas gracias.